Señor alcalde, señores autoridades, la Orquesta Internacional, la Nueva Sensación, un saludo. Media vuelta a la derecha. Un saludo. Señor alcalde de la provincia de Yarowilca, señor presidente del barrio San Juan, el señor superfecto de la provincia de Yarowilca, las tres galerías que nos acompañan en esta tarde y la linda gente maravillosa que nos acompaña con todos. Muy buenas tardes. En esta instancia vamos a dar la oportunidad de hacer el concurso de la señorita Justa y el señor Francisco Pizarro. Y empezaremos con los deleites de esta tarde. Para dos preguntas por cada participante. Vamos, empezamos. Para que continúe con las preguntas a la señorita Añusta, por favor, a ver. ¡Señor alcalde! ¡Señores autoridades! ¡Muy buenas tardes! Pues estoy aquí para hacer unas cuantas preguntas con el señor Narizón. Bueno, para ser muy breve, señores autoridades, la provincia de Yarowilca, señoras autoridades de la provincia de Yarowilca, público en general, en esta tarde muy hermosa, bajo el cielo azul, voy a hacer unas cuantas preguntas a la señorita Añusta. Así como creadores de esta pequeña escena, la Orquesta La Nueva Sensación, desde el 2014 llevamos cultivando esta pequeña escena como historia del Perú. Ya, para empezar, mi primera pregunta es, señorita Añusta, le voy a hacer una pregunta bien fácil, ya que si no me responde, tendré que llevarle como empleada para mi señora esposa. La señorita Añusta me responda a esta pregunta muy fácil, ¿eh? Yo quiero que usted, señorita Añusta, me diga cuántas payas yo me la agarro por una fiesta. Gracias.
En cada fiesta, tú agarras ronco. Ahora, señor, tan bizarro. Le doy la oportunidad. Ojalá sea buena. ¿Cómo se llama la río de Chavini abajo? Te voy a responder. Primeramente, la pregunta está mal formulada. No se dice la río. Espera un momento. Yo lo digo porque es río en Mará. Aquí va mi segunda pregunta. Señorita Ñusta, quiero que me responda: ¿cómo, cuándo y dónde falleció el ex alcalde de Yarhuilca? ¿Cómo se llama? ¡Chapra! Yo te voy a decir la respuesta. A Chapra lo mató una pistola, lo mató un matón. Señor capitán, la última pregunta. Dime usted, ¿cuántas veces has violado tu chancho? Mira, señorita capitana, usted me está faltando el respeto. No le voy a responder porque no me da la gana. ¿Ya? No me tengo que hacer nada.